Primer round. En su carrera boxística, yo asumiría que le gusta el chocolatito caliente, ¿no? Y pues antes de que acabe la velada te lo soluciono. Está en la esquina Ivonne, el entrenador, y muy le conozco. Muy bien, Julius. 10 de 10 para Julius. Voy a enfrentar a la Argentina, Florencia Villarreal, señoras y señores. Va a sonar la campana, primer asalto del combate. Para los que se están preguntando por qué dos anunciadores, es que en Bilbao se habla predominantemente dos idiomas, el euskera, que es lo que habla la dama, y obviamente el castellano. Primer asalto del combate. La de Bilbao más alta, brazos más largos, metiendo presión. Directo en primer asalto del combate. Brunet, la chocolatito de negro y vivos dorados. Ahí está la Argentina con combinación de manos. Selecta el primer asalto del combate, profe. Metió mano bastante sólida la Argentina y ahí volvió a insistir con una derecha boleada a la cabeza porque Brunet avanza muy erguida. Pero esto recién. Sí, Brunet está buscando su primera victoria como profesional. Ha perdido los 4 combates anteriores. Florencia sí que conoce la dulzura de la victoria. Tiene un récord de una victoria, 3 derrotas y un empate. Cuidado con esa izquierda ahí. Qué buena mano. Rótulo que lleva atrás la Argentina en Nicaragua. Es un líquido espumoso deshidratante. Primer asalto de la pelea, señores. En Argentina un tipo bicho es un tipo pícaro. Domina el combate. Muy bien, profe. Por su aporte cultural. Ahí está, la izquierda rápida. Claro. Ay. Muy bien. Metiendo presión. Jessica Brunet. Excelente. Muy activa la Argentina. Más oficio, usa mejor el ring. Pero va encima en todo momento la española, Jessica Brunet, la chocolatito. Buena guardia. Viene el primer asalto del combate, señores. Segundo round. Se hace la aclaración porque Amanda Serrano anda peleando. Comenzó. 12 rounds. Entonces ahora hay que hacer la aclaración. Segundo asalto del combate, revisamos la Ilustacar. Arrancó bien la Argentina, después Chocolatito tuvo un poco más de hegemonía al final, pero para mí el asalto se lo lleva la bicha, bien. 10 a 9. Buen combate. Conectó mejores golpes, más golpes. Bailotea ahí. ¿Es idea mía o la Chocolatito llevaba un poco morado el ojo antes de la pelea? Sí. Estaba viendo eso, sí, antes de la pelea. Sí, claro. Muy bueno. Sí, muy bueno. Vosotros dos que tratáis con boxeadores y boxeadoras, sabéis que hay gente que la última semana no hace sparring precisamente para evitar este tipo de cosas. Claro. Y otra gente que hace sparring hasta que faltan 4 días, 2 días. Claro. Entonces, claro, te puede ocurrir que llegues al combate con el ojo morado o con el pómulo hinchado o cosas así que no es muy aconsejable. Y no es lo ideal. Buena mano. Totalmente no. Ahí está la combinación de manos. Cross. Lo que te pase como alguno que te hagan un corte y tengas que cancelar la pelea. Genial. Sí. Su nombre es como. Bueno, hay una leyenda urbana o no, lo dejo sobre la mesa, que la primera pelea entre Chávez y De La Hoya, Chávez estaba cortado. Muy bien. Sí. Antes, no, por supuesto. Venía. Eso es lo que se dijo. Sí. Segundo asalto del combate. Sí, pero profe, ya le había pasado, o sea, le pasó en. Él llegó cortado a la pelea con De La Hoya. Pero es que haciendo sparring con De La Hoya unos cuantos años antes, De La Hoya le cortó y Chávez fue a la pelea cortado y ganó. No recuerdo contra quién era la pelea. Tercer round. Comenzó. Vámonos entonces al tercer asalto del combate. Bueno. Revisamos la famosísima Ilustacar. 10 a 9 para Chocolatito, más que nada porque llevó el empuje. Se quedó un poquito la bicha, pero sigue tirando manos.
La pelea va y viene, en realidad bien. Es una pelea demasiado intensa. Buen combate. En donde Brunet recién ahora comienza a asentarse un poco en su línea de ataque. Ahí está. Sí, es bastante más precisa la Argentina, pero físicamente es sí. Mucho más potente Brunet. Muy bueno. Claro. Se la lleva por momentos muy por bueno. Delante como ahora, ¿no? Ahí está el intercambio. Se le ve la experiencia, se le ve el oficio a la Argentina. Parejo. Florencia Villarreal. Es todo Parejo. Temperamento, Brunet, el chocolatito. Está la mano de buena mano. Otra vez. Ahí buena mano. Ah, yeah. Intercambio. Cross de... Vivo y directo. Cross de izquierda. Desde Bilbao, España, señores. Excelente. Otra vez. Le mete presión. Domina ahora el combate. Brunet. Pero la llama al fuego ahora Villarreal. Claro. Este tercer asalto del combate. Muy bien. Listo, pactado a cuatro. Excelente. Sí, de hecho este Bilbao es el... Lo comentaba ahora Agus Gay, nuestro productor, que estamos en las tierras de Crema Lejárraga. De hecho, estamos en el feudo de Crema Lejárraga, donde él llenaba 20.000 espectadores. Cuarto round. Sí, la campana. Que tiene representación en la velada y es en el siguiente combate. Para Mendoza. Así es. Un buen cross. Exactamente. Revisamos a Justacar. Buena pelea. Una nueva ventaja para Brunet, para Chocolatito, más que nada porque lleva el ataque. Es la primera vez en esta pelea en que la obliga a retroceder realmente Chocolatito a la bicha, que muchas veces retrocede, pero estratégicamente, tácticamente. Ahora se la llevó por delante. Bien, la manejó. Una izquierda cruzada tremenda, la boxeadora argentina. Y otra más. Y otra más. Buen volumen de golpes, arrancando el asalto para Villarreal, señores. Muy bueno. Cuarto asalto de la pelea. Muy bueno. Mira, la decía mucha energía Brunet, moviendo sus piernas. Y la decía Ivonne a Brunet en el descanso, que apunte al pecho de Florencia. Porque lo estamos viendo, cada vez que tira la cabeza, Florencia mueve rápido el cuello para quitarse el golpe. Claro. Qué buena mano. Encima es más chiquita. Cross de derecha. Cross de izquierda. A propósito de chiquito, Nick Wolf con un gran performance ayer contra Rey Vargas. Genial. Chiquito pero picoso. Aquí está, va encima ahora. Villarreal responde. Domina el combate. Brunet, el intercambio de golpes. Claro. Muy bien. Estoy sintiendo un fuerte aroma a empate en el ring de Bilbao. Me has leído la mente, Julius. Uh-huh. ¡Oh! ¡Buena izquierda de Villarreal! Sobrenaturales. Buena guardia. Debo ser claro. Los mejores golpes que yo he visto en este combate han sido de la Argentina Florencia Villarreal. Ahí está de nuevo. Terminó la pelea, señores. Le conecta uno adicional por si acaso. Combate muy entretenido de principio a fin. Bueno, antes de nada, un fuerte abrazo para las dos competidoras. Lo cual no es poco. Un poquito. Ahí está, 1947.com. Exactamente. Lorraine Bain. Borro Caldiaren, irabaztea. Combate nulo. Empate. Muy bien, empate. Empataron, Julio señores. Se había anticipado, señoras y señores.